Hi, Charlie. Hi, Charlie. Está de primero otra vez. Very Hi, Jenny. Hi. De camino. Yeah. All right. Con cuidado, Jenny. Gracias por estar con nosotros. Thank Very good. Solo regáleme unos minutitos, ¿ok? Ya damos inicio. you. Gracias, Charlie. Está ordenando Robin. Hello. Hello. Good evening. Good my evening. Friend, my partner, my teacher. I'm here. Ahora sí. Hello. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine, thanks. And you, how's your day? It was good. It was a very good day. Ah, yes. Nice. Thank you. Very good. ¿Saben que ahora anduve cerca del colegio? ¿Y por qué? Pero ya eran casi las 4 de la tarde, entonces yo dije, pues ya no hay nadie. Ah, no quiso vernos la Miss. No, cómo no, mire que lo vamos a planear. Very good, I'm gonna be there one day. Dijo la teacher, yeah. Ay, no, dije, lo veo en la noche y también en la tarde. No. No, pero sí eran como las 4 y 20, más o menos, 4 y cuarto, por ahí. Ahí pero, estaba la Miss Jenny. Miss Jenny ahí se va, ahí está, hasta ahorita va saliendo. Really, Jenny, ¿por qué? Yeah. Es que me quedo en la iglesia sirviendo. Ah. Okay. All right, that's good, that's nice, very good. Okay, so Damari, qué bueno, y entró súper tempranito. Damari siempre entra temprano, solo ayer le agarró la tarde. Sí, es que ayer no pude, por más que lo intenté. All right, very good. Okay, so we have Damari, Mari, of course. Hi, Laurita. Jenny, Charlie, all right, Jasmine, and Edith Lorena. Hola, Edith, ¿cómo está? Good evening, I am fine, Miss, thank you. Oh, I'm great, thank you. Ah, también ella estaba en el colegio. ¿A esa hora? Ah, mire, very good. Oh, just very good. Okay, and we also have Jasmine and Ede. Very good, guys. Okay, so we're going to continue talking today about the prepositions of place, in, on, at. Okay. No, Mari, no me haga esa carita, Mari. Yo sé que eso es lo malo de tener la cámara encendida, Mari, ¿verdad? Pero así es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? Así como que, ah, no. Entonces, okay. We're going to continue just reviewing
in, on, at, y luego hoy vamos a hablar, no es que nos vayamos a olvidar de las prepositions, pero vamos a, ya les cuento, permítame, vamos a hablar un poquito del there is y el there are, que también es como unir el tema de las prepositions in, on, at, del lugar, ¿verdad? Prepositions in, on, at, con there is, there are, para que mañana podamos usar muchas más prepositions como in front of, next to, across from, behind, between, y todas las otras que existen, all right? Entonces, sí va enlazado todos los temas, all right? So, para que ya mañana podemos decir, por ejemplo, hay un banco atrás de el colegio, enfrente de tal cosa, all right? So, it's like, para usar como oraciones más largas, all right? So, very good. Hi, Chiqui, how are you? Hi, Diana. Good evening. Hi. How are you, Chiqui? Hi, good night. Good evening, how are you? Very good. Okay, entonces, en eso vamos a estar ahora hablando un poquito de there is, there are. All right. Obviamente con el in, on, at. Para ya mañana usar muchas más prepositions of place. Y luego, pues, el lunes regresamos y ya te vamos terminando con todo lo que nos haría falta de la unidad 4, que sería la última, y el martes sería el repaso general de todo, donde, si usted nunca ha faltado, el martes ni se le ocurra, right? Porque es el día de cierre, ¿verdad? Así es que ese día tenemos que estar aquí, porque igual se va a tomar una encuesta o cuestionario de satisfacción que le van a empezar a mandar a ustedes, y desde ya les estoy diciendo, no lo hagan antes, lo vamos a hacer el último día conmigo aquí en clase. Entonces, por más que se lo manden mañana o en el fin de semana o el lunes, solo recíbalo y no abra la encuesta. La vamos a hacer todos juntos aquí en la clase el martes. All right? Así es que, por más si les da curiosidad, aguántese, el martes la vamos a ver. All right? Very good, guys. Nos quedamos ayer. Para Edith, Lorena, para contarle un poquito, Edith, ayer veíamos three prepositions of place, in, on, at, all right? In this case, Edith, we are using these prepositions to talk about places. Okay, Bea, thank you. All right, that's okay. Thank you, Beita, con cuidado, very good. So we talk about prepositions of places. All right, so we were saying that in, for example, we talk about in when we refer to a place that is closed, all right? Como en estamos dentro de un lugar, all right? Entonces, por lo general, hay cuatro paredes o fronteras, o ayer decíamos, voy en el bus, así como ahorita creo que Jenny, all right? She's in the bus porque va dentro del bus, ¿verdad? Entonces, she's in the bus. O usted dice, I am in my house. Si usted está en su dormitorio, usted dice, I am in my room, porque está dentro de. All right? Luego tenemos on, y hablamos de superficies. En este caso, tanto como podríamos decir, my cell phone is on the desk. All right? O podríamos decir, the school, ¿cómo es el nombre de la calle que está, el colegio está en cuál calle? Guys? Antiguo. 35 Avenida Sur. Okay, so it's on 35 Avenida Sur. All right, that is where the school is. Decimos on. No podemos decir in, all right, porque usted no abrió la calle y no metió el colegio adentro de la calle, ¿verdad? Entonces decimos on, all right. Y luego, ayer decíamos también el uso del at, okay. El at lo vemos como punto de referencia, ¿verdad? Por ejemplo, ayer les decía a los compañeros y compañeras, por ejemplo, yo hubiera llegado al colegio, que andaba bien cerquita ahora, de verdad, les hubiera llamado y le hubiera dicho, Chiqui, where are you? Chiqui me hubiera dicho, I am in the school. All right, yo le digo, oh, nice, I'm about to be there, right? Y ella me hubiera dicho, I am at, I don't know, the basketball court, to say something, right? Entonces, yo sé que voy a entrar al colegio, primero tengo que entrar porque ella está dentro del colegio, ¿ok?
y luego la ubico por la cancha de básquet, por decir algo. Por ahí va a andar Chiqui. All right? Entonces sí lo tomo como un punto de referencia al usar el at. All right, Edith? Entonces esa es como la gran diferencia entre in, on, at when we talk about places. All right? So that's what we were talking about yesterday. We were also talking about places in the city, ¿verdad? Y hacíamos una lista de los lugares y veíamos muchos. A ver quién se acuerda cómo decíamos qué es Vidrí, Freun y todos eso sin ver el cuaderno, por favor. All right. Ajá, ajá. Where? Yes. A hardware store. Yes, it's a hardware store, ¿verdad? Yes, so that's a hardware store. All right. Y teníamos muchos más, like City Hall, supermarket, market, school, college, university. Recuerde que college no es colegio. College es universidad. Es como el ITCA. All right. Es un instituto siempre o un lugar de ya educación superior. ¿Verdad? Hay gente que cree que school es escuela y college es colegio. No. All right. So school, if usted quiere hacer la diferencia entre escuela y colegio, usted puede decir private school, public school. All right. But college is like a university. All right, so we have colleges, we have universities, schools, libraries, bookstore, hair salon, beauty salon, spa. Well, hay tantas cosas o lugares en the city that we can say, all right? So, I don't know, obviamente no solo para Edith Lorena, sino que para todos los demás y todas las demás, do you have any questions about in, on, at? No, no questions. Me, Jessica. Yes, Edith. In the page 40, mm-hmm. I have a question in the number 6. Okay. The sentence say, tell him that we are mm-hmm. space at the meeting. The preposition, I don't know. Mm-hmm. Because is located at in the sentence. Right. So that is the preposition, Edith. There is a mistake. All right. They put the preposition, and it, I mean, la pusieron de más. No tendría que estar ahí. All right. So that is the answer, Edith. All right. Tell him okay. We are at the meeting. Ahora usted lo puede cambiar. Si ustedes ya hubiera estado adentro del salón de reuniones, all right, usted diría, tell him that we are in the meeting room with everybody. No podemos tener dos preposiciones a la par, ¿verdad? No podemos decir, tell him that we are in at the meeting, ¿verdad? Porque el pobrecito va a decir, bueno, están adentro, están por el salón de reuniones, all right? So you can't do that. Pero en este caso, Edith, ellos ya habían puesto la respuesta. All right? Okay. Very good. Thank you. Yes, very nice. All right, guys. I'm going to stop sharing. Do you have any questions about in, on, at? Hi, Adita. Good morning. Hi, morning. Good evening. Hi, Pao. Hi. Hello, teacher. All right. Okay. So any questions? No questions right now about in, on, at? We're okay? Yeah, no, yes, Pao. I have a question. Yes, Pao. Okay, teacher, let's see, at the platform, I was, let's see, checking the questions, right? Yes. I don't know if you remember some question that says, I got married in space September. Mm-hmm. Do you remember that? Yeah. Okay, the first time that I did the exercise, uh-huh. I made a mistake and I wrote on, right? Yeah. In September, but the platform says that it's incorrect. Mm-hmm. So today I was helping Michelle mm-hmm. with the exercise mm-hmm. and today we made the exercise again, but the platform said that the correct answer is on. I don't know why. What's is it happening? Still on or is it still, is changed to in? Yes, because the first time, I get confused. Sorry, teacher. The first time that I made the exercise, the correct answer was on. Yes. Okay.
And it was wrong, Pao. No, it was correct. I mean, yeah, but the platform was wrong. And then Charlie told me and I fixed it. Now the right answer is in. The right answer has to be in. So I changed that the other day, like 2 days ago when Charlie told me. Okay, thank you so much, teacher. I had that question. Yeah. There was a mistake on the platform. When Charlie told me, I think, Charlie, you told me on Monday, ¿verdad? I think cuando me dijeron del error, yeah, I think it was on Monday. I fixed it that night, all right? So now it should be in, Pao, okay? Okay, thank you so much, teacher. Thank you, Pao, yes, thank you. And thank you for helping Michelle, too. That's very nice of you. All right, very good. Thank you. All right, I'm going to take attendance, okay, so we can continue with the exercise we stopped yesterday. All right, working yesterday. Let's see, Adilio Hernandez Polanco. No? Oh, no, Adilio. Sonia. Present. Hello, Jenny? Present. Va con ella. Ah, okay. All right. Dígale que se apure. Okay. Hi, Sonia. Thank you. Sonia Daisy Hernandez de Guardado. Sonia, thank you for being in class. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. All right. Very good. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Where's Roxy? Oh, no, Roxana is not here today. Not right now. Mm. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Charlie, Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Thank you, Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right, Paola Giselle Guardado Ortega. Thank you. Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Present, Miss. Thank you. Thank you, Bea. Thank you. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martinez de Sandoval. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. All right, Mario José is there. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you. Laura Noemí. Present. Thank you. Catherine Michelle Mejía Hernández. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Thank you. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. All right. Frank me escribió que iba a entrar un poquito tarde. All right. Very good. Okay. Let's see, guys. Very good. Okay. So let's continue here. Ayer nos quedamos en el ejercicio de las direcciones, ¿verdad? En ese nos quedamos ayer. Okay. Si gusta, si lo tiene a la mano, tómelo por ahí, ya ahorita se los busco y se los comparto, ¿ok? Give me one second.
Someone, yes, Michelle, ya pasé asistencia, pero ya la vi, gracias. A ver, ¿alguien tiene la hojita de ayer que la pueda compartir? Porque no sé dónde la tengo, to be honest. Chiqui, I don't know if you have it or someone can share the screen and have it and share it with everyone else, please. ¿Alguien la tiene? No. Which one, Miss? The one that we were using about the addresses yesterday. The last, number the last 14. Exercise? The last exercise, yes. Number 14. Was the page 40, number 5. No, 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 Chiqui. The one that, remember that before we finished the class, we were talking about the addresses. Y Beita me hacía las preguntas de la colonia donde ella vive, in the city. Ah, yeah, yeah, you're right. Have that one, because I cannot find it for some reason. Give me one second. All right. Let me find. Okay. Sorry, I don't really know where I put it. Oh, no. I have just the answers. Oh no. I just have my answer. Do you have it? I have picture, Miss. Oh please, can you share it? Yeah, preposition of place. Let me see what you have. Can you share the preposition. Screen? Okay. Wait. Charlie chair. In the group. On yes, WhatsApp. that one, Damari. Yes, that one. In the group. ¿La comparto acá en pantalla o? Si la puede compartir aquí en pantalla, sería genial. Ok, solo me permite meterme a la web. Yes, of course. Thank you. Okay. All right, thank you guys. Very good. Ok, ¿sabe que en lo que Damari nos comparte esa página? All right, let's just, let's do this right now, guys, here, all right? Mientras ella nos la logra compartir. Vámonos al manual ahorita, so we can talk about this right now. All right, see, remember yesterday I told you that we needed a piece of paper today because you are going to make your own map, okay? About create your own map with you. Your workplace on it and the places, buildings and others that surround it, okay? Ahora, como ayer dijimos que todos trabajamos en el mismo lugar, all right, tendríamos 14 mapas iguales o 15 mapas iguales, all right? So that's not gonna kind of be fun, all right? Entonces, a ver, Mari, usted sí va a hacer el mapa del colegio. All right, así ubique dónde es el colegio, parecido al mapa, no tienen que hacer así como big pictures. What I want you to do is this, similar a esto. All right, ahora todos los demás y todas las demás necesito que hagamos un mapa similar a esto, pero de su casa. All right, o de la iglesia, o de algún otro lugar que usted quiera. Usted haga un mapa simple, sencillo, así, nada así como Picasso ni nada, all right? Just like something simple. Ahora, si usted quiere, pues do it, Maribel. So it looks beautiful, all right? So do it like this, and then póngale, obviamente, the names of the streets and the names of the avenues, si en caso hubieran avenues, okay? A ver, Damari, are you ready, Damari? Oh, no, yet. Me pasó algo. Oh, no. Hi, Roxana. Ok, ¿ya puedo compartirla? Sí, sí. Quiero ver. ¿Ya me permitió? Of course. Se mira, no. Excellent, yes, thank you. Me salvó. Thank you very much, Damari. All right, very good, guys. So remember yesterday, we were talking about this, in, on, at. Remember when we talk about in, it talks about where a person lives. So we say Rebecca lives in the United States. So we talk about a country. All right. She lives in New York City. Si usted vive en Santa Tecla,
in San Marcos, Santo Tomás, La Libertad, I don't know. So you say, I live in Soyapango, I live in, I don't know, Ayutuxtepeque, I live in, I don't know, San Ramon, okay? Then we say, she lives on, all right? Y el nombre de la calle o de la avenida donde usted viva, all right? And then we have, she lives at, y el número de su casita y tal cual, all right? So here, let's do this right now together, guys, okay? So here we have, Oscar lives in, on, or at Canada. In Canada. In Canada, right? Very good. Okay. And then we have for number two. ¿Qué número es esa page, Miss Jessica? Esta era aparte, Adita. Ah, okay, okay. Es esa parte, sí. Damari, no sé si después la puede mandar al grupo, oye, para que la tenga Adita por ahí. Yo creo que ya la mandaron. ¿Es que sí? Sí. Charlie creo que la envió, creo, maybe. Okay. All right, what about number two? He lives in, on, or at? In? He lives in Toronto or on Toronto? In Toronto. In Toronto. Very good. Thank you, Damari. That's very nice. I know, se mueve. All right. Number three. Es que me equivoqué. ¿Cómo es? Okay. Yeah, that's okay. He lives in, on, or at Main Street. On Main Street. Right. On Main Street. Very good. Okay, Charlie. All right, let's see, what about number four? At. Yes, he lives at 1423 Main Street, okay? Entonces, en este caso, el at se vuelve así como bien, bien preciso, ¿verdad? Porque estamos dando el número, all right? Very good. What about, right about Dr. Roberts? Dr. Roberts lives on... Miami. On Miami? No, in 118th State Street. On State Street. Okay. Ah, on 118th State Street or solo on State Street? On State Street? On yes. Yes, only the name, only on State Street, okay? He lives in? Miami, Florida. Excellent, he lives in Miami, Florida. And number seven, he lives at? 118 State Street. 118 State Street, okay? Very good, excellent. Damari, no sé si la puede mover un poquito hacia... para ver lo último. Yeah, very good. ¿Cuál era la 7, Miss, por favor? He lives at 118 State Street. Thank you, Miss. Yes, very nice, okay? And then number 8, it said right about yourself. I live... A ver, Mari, hagamos la 8, 9, 10, y creo que era hasta la 11. Damari, no sé si la puedes poner para poder ver las demás, please. My life. Las de abajo, Damari, donde dice write about yourself. Maribel, no sé si tiene ahí las respuestas desde ayer, Mari. I live. Yes, I think. I live in El Salvador. Yes. I'm teacher. I live in San Salvador. Yes. Miss, solo eso se puede ver, ya no me sale lo otro. Okay, that's okay, that's okay, that's fine. Yo se la acabo de mandar, Miss Tamari. I live on calle principal. Okay, yes. Principal street. I live
In Colonia Florencia, calle principal, Soyapango. Okay, very good. Okay. All right, very nice. Thank you. All right, let's see. What about Jasmine? Jasmine, can you do yours? Hola. Yes. De la 8 a la 11. Yes, please. Yeah, donde dice I leave, name of the country, okay. I leave, name of the city, I leave, name of the street, and I leave a street address. Uh-huh. Yeah, there you go. Thank you. Okay. I live in El Salvador. Mm-hmm. I live in Apopa City. Mm-hmm. I live on Troncal del Norte Street. Mm-hmm. I live at Las Orquídeas, Senda 5 Norte, Casa 3. All right, very good. Yes. All right, nice. Thank you. Very good. Thank you, Jazz. Very nice. Let's see. What about Roxy? Ajá, Roxana. Miss, no, no tengo lentes. Ah, okay, Roxana, ahorita. That's okay. No se preocupe, tranquila. A ver, that's okay, sí. I understand. Let's see, Diana, can you do that one, please? Hola. Diana? No. Hola, dígame, Lick, perdón. No, that's okay. Diana, si nos regala 8, 9, 10, 11 de su información, please. Okay. I live in El Salvador. Okay. I live city in Cojutepeque. Okay. I live on a street. Estación, la estación. Station. Estación Street. Uh-huh. Sí, acuérdate. No, se llama así, calle La Estación. Street. Okay, so I live uh-huh. on la estación Street. Uh-huh. Ah, la estación Street. Yes. Okay, I live on a street at Colonia San Antonio, casa 13. Okay, all right. So, okay, very good. So 13. Okay, very good. Thank you. And one more here. Let me see. Me. Who said me? Me. All right, Pao. Yes, go ahead. Go ahead, Pao. Okay. I live in San Salvador. Mm-hmm. I live at Soyapango City. I live in Soyapango, right? No. Okay, thank you. Yeah. I live in Soyapango. I live in the main street. On Main Street? On Main Street? On Main Street, okay. Yes. Mm-hmm. I live on Main Street. Yes. Only that. Okay, all right, that's fine. Thank you. All right, Damari, thank you so much for sharing that information with us. Okay, thank you. That was very nice. No sé si me equivoqué, mire, porque estaba escuchando que creo que me equivoqué. No, that's okay, Damari. Va a ser las suyas, okay? I live in La Libertad. Mm-hmm. I live in Santa Tecla. Okay. I live on 15th Avenue. Avenida, no sé cómo se dice. Sí, okay, you live on, okay. Avenida. I live at San Jose Street. Ajá. I live. No sé si ahí me equivoqué. I live in San Jose Street and I live at 13th Avenue. Porque ya me está dando un número. Cuando pongo el número ya es at. Ya es at. Uh-huh. Ok, entonces sería I live on San Jose Street. Yes. I live at 15th Avenue. Yes. All right. Porque es lo que decíamos ayer. Nuestras direcciones no son como las de ellos, ¿verdad? De repente tenemos senda y pasaje y bloque y many things. All right. But yeah. Acuérdese que cuando va el nombre de la calle o de la avenida, en el caso que
solo fuera avenida y no calle, entonces si dijéramos I live on, el nombre de la calle o de la avenida y luego la calle, all right? Pero ya cuando okay. Dice I live a 7 calle principal, el 7 es el número de la casa. All right, I live at 7 calle principal, porque esa sería como la que tenemos aquí del Dr. Roberts, donde dice 118 State Street. Entonces, si se fija, aquí tenemos número y decimos he lives at 118 State Street. Si le quitamos el número y solo decimos el nombre de la calle, entonces decimos he lives on State Street. Okay? Okay, miss. Yes? All right, very good. Thank you. All right, Damari, you may stop sharing the screen. Thank you so much for compartir. Okay. That was very nice of you. Okay, so we're going to do two things right now, okay? La primera, vamos a hacer, para ir cerrando el tema de las prepositions, de las que hemos visto ahorita, ¿sabe qué? Permítame, deme un segundo. No. No, no, no vamos a hacer eso ahorita. All right, entonces vamos a hacer la otra práctica, ¿ok? Haga un mapita así rapidito, un mapa así, very sophisticated, donde solo vamos a jugar ahorita con in, on, at. No podemos ahorita con in front of, next to, nada, ¿ok? Ahorita nada es con in, on, at. Entonces les doy que un par de minutitos, si gusta se van de una vez a los grupos, ya los voy a abrir para que se puedan ir. All right, y luego we can share the picture. Se le enseña su mapita. Bueno, aquí no lo pueden ver porque está transparente. Quiero ver. Aquí sí. All right, si tiene su mapa, usted le va a enseñar a su compañero o compañera your map, okay? And then you're gonna say, for example, my house is on calle principal. The police station is on Comalapa Road. All right, and like that, jugando nada más con in, on, at. All right, entonces hacemos nuestro mapita y luego vamos a regresar, vamos a compartir algunos mapas por ahí. All right, so the idea is cada quien hace su mapa individual y lo vamos compartiendo y le vamos contando. Mire, aquí está tal cual, muy parecido al mapa que está en su libro. All right, okay, guys, very good. Entonces abro grupo. Yo sé que a Jenny le va a costar un poquito porque está dry. I mean, she's on her way home. All right, but it's okay. So we can just be patient with her. All right. Michelle, Bea, can you join your groups or not right now? And Marisol, can you join your group or not? Adilio. Hi, Adilio. Hi, Miss. Hi, Adilio. Ahorita lo voy a mandar con Jenny. Ah, no, pero Jenny va todavía en camino. Va de camino ella. Sí, es cierto. Tranquilo, yo escucho cualquier cosa, no se preocupe. I know. A ver, ¿sabe qué? Sí, tiene razón. Lo voy a mandar como de oyente porque igual usted venía en camino igual, ¿ok? Thank you. Hi, María José. Vean, Michelle, que yo, Adilio, ya le habilité el grupo, Adilio, en la sala 4.
No me aparece, Miss. ¿No le apareció? No, no me apareció, Miss. Ahorita, permítame. Mire, ahora. Sí, 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 hoy sí. Gracias, Miss. Thank you. Mari, no, Marisol, ¿puede unirse ahorita a un grupo o ahorita le es difícil? Hi Diana, hi María José. Me salí, pero hi, estaba con la hermanita. ¿Con quién estaba Diana? Con la hermana Dita y se me desconectó. Uh-huh. All right, ahorita permítame. Voy llegando y me conecté a los del otro dispositivo. Ah, ok, ahorita. Uh-huh. Thank you, Diana. Gracias. Very good, thank you. María José, ¿usted estaba ya en algún grupo, María José? No, teacher. Ahorita. All right, ahorita la mandé, María José, con Jasmine. Gracias, teacher, pero no me aparece para darle entrar. Oh, espérame, quiero ver.
mudado, ya veas. Calle, calle Loma, Loma, la Loma. El Loma es alto. Pero vamos. El Loma es alto. Teacher, solo vamos a escribir nada más la referencia del in, on, at, nada más. O sea, la idea es, espérame, ya me voy a poner yo a dibujar, bye. Ah, bye, por ejemplo, es que gracias. Yo, ahí va a disculpar, pero tengo allí un excelente, vaya, chivísimo. Ok, sí. Sí. Pero vaya, yo escribí, I live in Soyapango, I live on calle principal, calle Tazumal. I live at casa 36, colonia del tercer cerro. Uh-huh. Sí. Solo que la idea es que le enseñe su mapita, ¿verdad? Para que ellos digan, ah, ahí está la casa. Le voy a dar colorcito, ¿vale? Para que lo visualicen, porque con el lápiz. A ver, mucho. Mi casita. Casita es la más bonita. No, mentira, la mía es la más bonita. Ah, vaya, mis. ¿Cómo es? Todas son lindas, todas. Pero la mía más. Disculparse, me de. Petel. Yo estoy rodeado de un montón de cosas aquí. ¿En serio? Sí. Yo vivo entre la Avenida Bernal y la San Antonio Abad. Ah. Está cerca el hospital militar. Está el Monumento a la Constitución arriba. Abajo el redondel Torobos. Sí. El Centro Comercial San Luis abajo. San Luis. Ajá, esquina opuesta a Farmacia Balube. En la otra esquina está el Instituto Betel. Sí, es cierto. Así yo que, viví mucho tiempo por esa zona. Buénale. ¿Conoce estas calles? Yes, I do. Hay mucho, ¿qué? Uh-huh. Y hay mucho comercio. Sí, es cierto. Uh-huh. Sí. Es un nice neighborhood. Yeah. es vida light nocturne. Ajá. Yes, vida it's nocturne. Nightlife. It has nightlife. Yes. Exacto. Yeah, very nice. Así que estoy en Second Avenue Bernal Street, San Antonio Abad. Redondel, Miss. Roundabout. Round, perdón. Mire el chat ahí. Round. Okay. About. Creo que no sé si lo logra ver el chat ahí, Adilio. Sí. Roundabout. About. Roundabout. Torobos. Torobos Roundabout. Ah, ok. El nombre va primero. Uh-huh. Ex teleférico, a ver si yo. Conocer el teleférico, a ver si sí. Ah, pues por ahí le voy a decir. Por ahí. Sí. Sonita, ¿usted por dónde vive, Sonia? Yo vivo en Mariona. Pero no adentro. Verdad. No. Adilio. No, cerca. No, yo sé que no, mis. Molestándola. Yo he puesto I live in San Salvador. Yes, I live, ajá. I live in Mariona. I live in Principal Street, en calle principal. Sí. Pero no puedo poner pasaje, Principal Street. Pero pasaje, ¿cómo se escribe? No importa el pasaje. No, pasaje es like pasaje. Ajá.
senda, polígono. Sí, es que fíjense que allá ellos tienen algo que se llama drive, es muy parecido a una senda, pero no son los mismos pasajes nuestros, sino que es como una, siempre como en calle, ¿verdad? Entonces no es como el pasajito que vamos nosotros. Ajá, ah, pues solo. Ah, pues solo eso, porque vivo en una calle principal. Ok, en ok. Pasaje, ajá, en un pasaje, en casa número 18, sí. Así puedo poner, ¿verdad? Sí, entonces usted puede decir, I live at 18, pasaje B, por decirle algo. Porque ya es como bien específico, ¿verdad? Entonces yo buscaría el pasaje B y la casa 18, por decirle algo, Sonia. Sí. Ajá. Me he olvidado de pasarle. Dime, what happened? Sí, ya terminé. Vaya. Vaya, la Miss Laura va a ser la primera en leer porque ya terminó. Es la campeona. ¡Excelente! Así no se vale. Sí, no se vale, no se vale. Bueno, pero ya se lo dije, así que ahí usted ya sabe la información. Of course, very good, thank you. Si me dice Laura, ya le dije, le voy a decir, ya le dije. Ah, okay, all right. Recuerden mis teleférico, le voy a decir, teleférico. Ajá, ¿no? Cabal, ex teleférico, le voy a decir. Pero si le digo, si usted me dice, ¿tú no da teleférico? Le digo, no. Ajá, ahí está el detalle. Uh-huh. No le creo, le voy a decir. No le creo que no haya venido por estos rumbos. Ah, vaya, mírela. ¿Y es Ciudad Crediza, Laurita? No. ¿Ciudad Crediza, sí? Sí, ahí sí, Ciudad... Ah, ya vio, ya vio. Ahí que paso cada mes, yo, cada ahí paso. De verdad. Sí, hombre. Sí, bueno, vemos. Por ahí la todo la mejor amiguita de mi hija vive ahí, por el hospital. O sea, bien al principio. Abajo. Ah, la entrada. Ajá. En una que está ahí, una residencial. ¿Ya? Ajá. Mm, yeah. Uy, hermana, yo vivo más arriba. Sí, usted. Ya llegando al cerrito, ya. Sí, casi. Ah, ok, vale. Sí. Donde hay unos apartamentos. Ajá. No. Allá donde, ajá. Allá donde no ahí, cae cabal, agua. Cabal. Ahí donde cae el hada, hermano. Yeah, con esa gota se despierta. Ah, sí, verdad, y es helado. Sí, es cierto. Así le llamaban, ¿verdad? El reino del pájaro y la nube. El reino del pájaro y la nube, sí. Eso tiene que decir en inglés, oiga, Miss. Ok. The Kingdom. Very good, Laura. You're the Kingdom. The Kingdom, lo voy a decir. Ya vi que, mire Sonia, son tremendos, Adilio y Laurita, ya no optimos. Hey, no, hombre, yo soy el más callado. Como que son niños que... y salen los niños a ellos ahí. Lo bueno es que se divierten, Sonia. Sí, está bien, sí. Very good. Para no estresarnos ahí. No, si las hubiera visto el día del maestro, Miss. ¿En visto? ¿Serio? La Miss Laura, como que era la niña más tremenda del salón. Laurita, y así regaño a las chiquitas, a los chiquitos, qué barbaridad, Laurita. No, yo me porté bien, solo la competitividad no me dejaba. Vale, se le salía lo campeona. Excelente. Cabal. Sí. All right, very good, guys. Entonces, voy a revisar un par de grupitos más y regresamos, ¿ok? Ok. Está bien. Sí, cabal. Hello. Hello. Hello, Miss. Jenny, si todavía va en viaje. Sí, mire que ya me voy a bajar. Me vinieron a dejar. Ahorita me voy a bajar, voy a apagar la cámara y el audio para poder entrar al pasaje de la colonia. ¿Está bien? Y a volverme a conectar, pero me voy a desconectar para entrar en otro dispositivo que la carga de mi celular ya va a estar muriendo. Vaya, Jenny, no se preocupe. No, sí, pero ya más o menos
ayudamos ahí a mí, a la misa. A Miss Edita. All right, Edith. Thank you, Jenny. Con cuidado ahí. Okay. Very good. Ajá, Jenny. Entonces, finish them up. Jenny, Edith, I'm sorry. Edith. Yeah, yeah, Miss, I finish. Let me see it. Oh, perfect. Very nice. Okay. All right. Very nice. Oh, home. Yeah. Okay. Very nice, Edith. Very good. Ahí veo que dice polígono, ¿verdad? No, esta es, me estaba diciendo mi Jenny de que en nuestro caso, como los polígonos, los nombres de pasaje, a veces como tienen nombres propios, sí, no los traducimos al inglés, sino que los dejamos en español. Así es. Por eso anoté esa parte ahí abajo. Sí. Pero digamos, si yo vivo en la 11 calle, sobre la 11 calle Oriente, debería decir I live on 11 East Street, o, de, sí, o tendría que decir Oriente Street. No, porque ese sí tiene, o sea, el, los puntos cardinales sí se pueden, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo le digo calle Cerro Verde, calle Cerro Verde, ¿verdad? Es calle, I mean, Cerro Verde Street, ¿verdad? Le ponemos street, sí, a la calle, pero el nombre Cerro Verde se mantiene aquí o en la China. Uh-huh. All right. Uh-huh. Okay. Y digamos, senda, ¿tiene traducción al inglés o decimos senda? Sí, es que fíjese que ellos no tienen ni pasaje, ni bloques, ni sendas, ¿verdad? Ellos tienen, se lo comentaba ahorita a Dilio y a... Ah, los números postales, los códigos postales, ¿verdad? Tienen postal codes y a lo mucho tienen una cosa que se llama drive, pero digamos que es como una senda, solo que no camino, sino que es como en un círculo, ¿verdad? Entonces... no son las mismas, las direcciones son bien diferentes, porque nosotros tenemos bloques, senda, pasaje, de todo, ¿verdad? So, senda, senda, because they don't have it. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. Okay. Very good. Okay, vamos a ir regresando para ver alguno de los mapas, okay? Okay, Miss, thank you. Thank you, very good. All right, guys, very good. Let's see. Let me see here. I don't know who. Beita logró hacer el mapa, vea. Sí. Can I see it, please? No. Sí lo hice. Ay, ¿por qué yo? I don't know. No quiero yo primero. No quieres ser primero. Bye. Vaya pues, le voy a dar chance. A vaya ver, pues. Chiqui, let me see your map, Chiqui, please. She's like, oh no. Okay, this is my map. Excellent. Wow, very nice. And I think that I made the correct sentences. Okay. The correct answers, okay. Me dice si era así. I live in El Salvador. Yes. Right? Yeah. I live in San Salvador. Mm-hmm. I live on 18 Calle Poniente, right there. Okay. On 18 Calle Poniente. And I live at 1711 or 1711. 1711 is fine. 1711. Okay. And this is a school or... No teníamos que poner esos puntos como importantes. No. Pero fíjense que lo va, no me vayan a arruinar su mapita porque el viernes lo vamos a volver a... El viernes, quiero ver. Sí, de hecho, mañana lo vamos a volver a usar. Así que no está bien, Chiqui. Está perfecto. Okay. Okay. Thank you. That was very nice. Thank you. Let me see here. María José, can we see your map? María José, ya la asusté. Exactamente, me asustó. Oh, no, I'm sorry. Maribel, sea lista con el mapa, please. Ok. Very good, María José. Maribel, no me hagas la carita. Tengo que hacer, decírselo. Yes, no. Of course. Es que... Una oración, no, aunque sea, María José, no se preocupe. Usted puede decir, I live on...
o I live in, como usted quiera, pero ya hizo su mapa. I own, porque in es cuando estoy dentro de, ¿verdad? Sí, digamos usted, por decirle algo, vive en Santa Tecla, se dijera I live in Santa Tecla, pero decimos I live on Cerro Verde Street, por decir algo. ¿Ok? Es que como aquí no es colonia, no entiendo, no hay como... ¿Es colonia? No, es... Le llaman el centro de gobierno. In, ¿verdad? I live in sí. Centro de gobierno. Okay, uh-huh. All right, very good. Yeah, because you live there, like in a neighborhood. All right, very good. Okay, thank you, María José. Maribel, después va Laurita. Y nos vamos alistando con... No sé, ya vamos a ver con quién más. Vea, usted va a ser la última, vea, no se preocupe. All right, Mari, ajá. Ok. Excellent. Wow. Okay. No me miro, pero aquí estoy. Okay. I work in Nuevo Pacto Christian School. Yes. At the NPCS or the Nuevo Pacto Christian School is on Antigua Calle Ferrocarril. Okay. And the last one, the Nuevo Pacto Christian School is at 35th, yes, South Avenue. Ah, oh, all right, very good. All right. Y se le escribí, I write them. Excellent, very nice. Me dejaron sola. ¿Por qué, Mari? Y le estuve escribiendo, pero no hallaba. A mí me dejó sola, sí, sí. Era un comercial, perdón. Ahí lo ve. Mari, perdón, ahorita lo estoy viendo. Inspiración. Perdón. Ay, no, Mari, I'm sorry. Pero lo hice bien. Súper bien. Thank you. Ay, no, I'm sorry. Mire que estaba viendo allá a Laurita y a Dilio con Sonia. I'm so sorry, Mari. Very good. No fue de hecho. Okay. Sorry. Okay. I apologize. Laura, and then Bea. Okay, aquí está mi mapita. Excellent. Sí, okay. Con colorcito para que se vea. Excellent, very nice. I live in Soyapango. I live on Calle Tazumal. Mm-hmm. And I live at Casa 36, Colonia Alto Tercero. Excellent, very good. Por el Kingdom, ¿de qué decir? Por el... Por el ex teleférico. Excellent, very nice. All right, very good. Okay, Bea, what about you, Bea? Lo siento, Bea. ¿Sabes por qué razón Bea seguido aquí? ¿Está conduciendo? ¿Crees que sea cierto? Okay. Sí lo veo. Ajá. Okay. I live in Santo Tomás. On Las Veraneras Street. At 56. How do you say polígono? Polígono. 56, yeah, polígono. 56, polígono 6. Okay, very good. Yes, sorry. Right. Yeah, de hecho, eso estamos. Thank you, Bea. Very nice. De hecho, eso estamos hablando con el grupo de Laurita, también con Edith y Jenny, ¿verdad? En las direcciones de otros países, Canadá, Estados Unidos, no existen los pasajes o los bloques o las sendas o los polígonos, all right? So they're just like, si usted se fija, es como, si ocupan mucho el postal code, all right? But they don't really use like senda o polígono. They don't know what that is, all right? So si usted le fuera a dar la dirección a alguien, por decirle algo, le van a mandar algo. All right, usted tiene que dar la dirección cual, tal cual, ¿verdad? Polígono 6, senda 4, pasaje 1, así, pasaje, ¿verdad? Lo va a tener que spell, all right? Porque ellos no saben cómo escribir pasaje. They don't even know what that is, all right? So, but that's like something that we need to keep in mind. Very good, guys. Thank you so much. Ya ve que hasta your pictures are very, very pretty, okay?
Thank you. All right, voy a tomar la asistencia y seguimos con el tema de ahora que sería there is, there are. All right. A ver, Adilio Hernández Polanco. Present. Thank you, Adilio. All right, let's see. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Hola, okay. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Thank you, Edita. Thank you. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you, Jazz. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Very good, guys. Okay, let me see. Jenny, hoy le toca a usted quedarse conmigo un ratito. Jenny, llegamos. Okay. Very good. All right. Thank you. Very good. Okay, guys. So let's go back to the book right now, please. We're going to see the our book. Just give me a second here so I can open it up for us. It's here. All right. So let's share. I'm going to share my screen now here. All right, so we are on page 41. I will be able to ask and tell people the specific locations of places and directions surrounding my workplace, okay? Ask some classmates where their workplace is located, all right? So this is what we're going to talk about. Just give me a second, guys. Give me 1 second. Yeah, okay. So here we have the conversation, Will and Tanya. It says, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. Mira, aquí dice on Main Street, no dice in Main Street, no dice at Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. All right, so there are 2 people talking here and they are asking about directions, all right? And they are asking about how to get to some locations, all right? So, a ver, Ede, can you be Will, please? And, iba a decir Jasmine, pero no. Va a haber mucho eco. A ver, ¿quién va a participar? A ver, Roxana no, ¿verdad? Porque ahorita no tiene sus clases. A ver. That's okay. Damari, all right? So, Ede and Damari, please. Ahorita... Sorry. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me
to go to the building on Main Street? I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again, bye-bye. Excellent. Thank you very, very much. All right, Adilio, you're going to be Will. All right, and Jasmine, you're going to be Tanya. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne buildings? I don't lie here. I don't live here. Mm-hmm. I don't live, pardon. Sorry. No, that's okay. Mm-hmm. Don't worry. There are four buildings. Which one? Will, come? Buildings. Excellent. Very building. Good. Mm-hmm. Which one do you need? Here, Tom. Need to go to building, see? Yes. On my street. Yeah. I know it. It's down the street on the left side. Tram, I have to have you something else. Is three a training center? Very good. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some in the ring. See? I have some interviews there. Interviews. Thank you again. Bye bye. Excellent. Very good. Very nice. All right, guys. So, what I want you to pay attention right now. We are going to be talking about there are, and we are going to be talking about there is. Aquí está al revés, porque es pregunta. All right, ¿se recuerda ya? Bien al inicio, cuando veíamos el verbo be, decíamos, por ejemplo, yo le digo, you are Laura, cuando lo afirmo, o le digo, are you Laura, porque no estoy seguro o segura que usted sea Laura. Entonces, antepongo el verbo be. Antes del sujeto o el pronombre, are you, o le digo, is it big, ¿verdad? Para cuestionar si es grande o no, si es pequeño, si es bonito, si es caro, etcétera, right? Entonces lo ponemos el verbo be antes. Entonces aquí, para hacerlo una oración normal, diríamos, there is a training center. Voy a dejar de compartir un ratito aquí. All right. In English, guys, para decir hay, de haber, all right, decimos there is or there are. Okay? There is singular. For example, yo le digo, ay, no, esto me pone transparente todo. There is a pencil. Hay un lápiz. Okay? There is a. Fíjese bien. There es el mismo there para plural y singular. There. Is ya me vuelve singular. There is a. All right. También es singular, es uno. ¿Cuántos lápices tengo aquí? Ay, aquí. One. Very good, Roxana. Wow. Yes, very good. There is a pencil. No digo pencils, digo pencil. Entonces todo va singular. There is a pencil. Yo no puedo decir there is pencils. Porque there is es singular y pencils al final sería plural. Es como que no tiene sentido. ¿Es un lápiz o hay varios lápices? All right, entonces todo tiene que ir igual. There is a pencil. All right, ahora yo le muestro esto. ¿Cuántos tengo?
Voy a decir there is o voy a decir there are. There are. Guys, ustedes ya saben este tema, ya me di cuenta. Okay, so there are. Voy a decir there are a pens o voy a decir there are pens. Or pens. There are pens. There are pens. Very good. Pens. Entonces, cuando yo lo vuelvo plural, okay, yo puedo tener dos opciones. Yo puedo decir there are pens y no digo cuántos, solo digo hay lapiceros. O le puedo decir, there are three pens. One, two, three. All right? The number or no, the quantity. I don't mention. Si yo solo le digo, there are pens, usted se imagina que puedo tener 3, 4, 10, 15, no sé, una caja. All right? Pero si yo le digo, there are three, there are three pens. Okay? Y necesito hacer plural todo. There are three en el caso, three. Pens, con ese al final. ¿Ok? All right. En el caso, yo tengo ahorita, hay 16. Entonces, 16 alumnos o estudiantes. Entonces, yo digo, there are 16 students. A las 10 de la noche, solo se va a quedar Jenny, una niña, una compañera, y voy a decir, there is one student. Ok, ya no voy a decir there are, porque ya no están las demás, solo se quedó Jenny. There is a student, o puedo decir there is one student. Ok, el a hace referencia a uno, entonces yo puedo decir a o one, pero lo necesito, o es uno o es el otro. Pero yo no puedo decir nada más there is a student, se oye raro. Necesito el a o el one, cualquiera de las dos. There is a student or there is one student in class. All right? Entonces, there is or there are es cuando nosotros decimos hay. Hay de haber, no hay de dolor, ¿verdad? Entonces, we say there is or there are. Do you have any questions hasta ahorita? Any questions about there is, there are? No? Super, very nice. Okay, so I'm gonna show you this. Vamos a ver aquí primero. I just want you guys to see this here. Hold on. To see this here. All right, so here we have. Uy, no. There is and there are to say that something exists. All right, singular, there is. Plural, there are. There is a tree in the yard, all right? Or I say, there are two cats on the chair, all right? So two cats, we have two here. Contraction, there is a tree equals there's a tree, okay? Contraction? No, you can't contract there are. You can say there are two cats. No, there are. Siempre va a ser there are. Lo que puede contrastar la contracción es con there is, se vuelve there's a tree. Okay? Now, negative. Usted me dice, no, teacher, no hay un árbol aquí en mi casa. There is not a tree in the yard. No tree. Okay? Or there are not. Oh, there aren't, esa sí la podemos contractar, there are not two cats on the chair. Negative contraction, there's not a tree in the yard, or there isn't a tree in the yard. Okay, that is singular. For negative, we say there aren't two cats on the chair. En la negativa sí lo puedo hacer contractado, sí lo puede hacer, aquí está. En afirmativo, no. All right, el negativo lo logra hacer porque tenemos are y not. Ahí ya logro hacer la contracción. All right, so there aren't two cats. Yo le pregunto, ¿hay un árbol en su casa o en su patio? Is there a tree in the yard? Is there? Le doy vuelta, all right, because it's a question. Or I say, are there two cats on the chair? Okay, so that is like the questions. This is there is, this is there are. Affirmative, affirmative here too.
negative, all right? Then we have the negative contraction and the question. Ahora, voy a dejar de compartir un segundito. Si yo le digo, a ver, Damari, si yo le digo, is there, o le hago la pregunta, is there a swimming pool in the school? Y si fuese afirmativo, no sé si hay, pero si fuese afirmativo, ¿cómo me contesta? Yes, there is. Yes, there is. Very good, Tamari. ¿Y si no hubiese? No, there isn't. Very good. Okay. Entonces, para decir sí, sí hay. All right, you're going to say there is. Yes, there is. Si no hubiese, usted me dice, no, there isn't. Okay. In singular. But, Chiqui, if I say, for example, are there swings in the school? In affirmative, Chiqui? Your microphone, Chiqui. I'm sorry. Okay. Yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. All right. And if it's negative, Edith Lorena, ¿cómo sería? No, there aren't. Very good, guys. Excellent. So, yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. Okay, that is the way we're going to answer. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Que si hay o que no hay? Okay, that's what we're saying. All right, guys, yes, we understand. Okay, very good. Do you have any questions so far? No question, Miss. Okay, very good, guys. Let's see here. Entonces, give me one second here. Okay, vamos a hacer, lo vamos a cerrar aquí. Okay, this is what we're going to do right now, just so we can practice it a little bit more here, all right? I want you to take a picture of the picture, y la puedan mandar al grupo, por favor. Take a picture of this picture, le van a salir dos fotos. Take a picture of this, okay? Finished? Yes, please. Yes. Okay, I now take a picture of this. Okay, take a picture of this. ¿Qué van a hacer en esta? En esta van a ir leyendo. There are 70 people in the picture. Usted las cuenta y dice, true or false. All right, this is just true or false exercise. Okay. Voy a dejar de compartir. La mandan al grupo, please. Dejo de compartir para compartirles la otra. And we're going to work on this one here. Okay, this one here. Take a picture of this. They finished? Yes. Okay. I now take the picture of the rest of the sentences. Igual, vamos a ir leyendo y usted va llenando los espacios, all right? If it's a sentence, if it's affirmative sentence, a negative sentence, or if it's a question, okay? There is, there are, or there isn't, there aren't, or is there, or are there. That's what you're working with. I'm going to stop sharing. No sé si ya lo lograron mandar al grupo. Yeah? Yes, thank you. All right. Okay, guys. So let's go back to, ¿sabe qué? Voy a rehacer grupos porque hay varios que se nos salieron por acá por cuestiones de internet. A ver. Voy a volver a crear. All right. Okay, there we go, guys. I opened up the sessions,
the rooms.
Entonces. Entonces, ¿cuál era la duda? Y que yo no lo veo, hermana. No veo. Yo digo que sí se ve. Estoy aprendiendo, teacher. Ajá. A chair. Excellent, very good. Y le estoy enseñando ahí a la Miss. Ahorita le mando la otra, Miss María José. Gracias, gracias, Amy. Estamos aquí porque como ella en el teléfono está, no logra verlas. Ah, the images. Yes. So, Maribel, in the school, you don't teach? No. Okay. I only supervise and I have meetings with the teacher, with the parents. Okay, all right. With the teachers and students. So you are a supervisor or like a principal? A supervisor. Okay. All right. For both areas, Spanish and English, or just Spanish? Both. For everything. Both areas. Okay. Uh-huh. And elementary. Yes. Wow. Okay. All right. Yes. ¿Cómo se dice? How do you say por eso? That's why? That's why I need learn yes. English. Yeah. Okay. Yeah, of course. And I have 21 years in the school. 21 years, Maribel. Yes. Oh my goodness, really? Wow. Aquí está, aquí está. Ya la mando, Miss. Thank you. Thank you, teacher. No sé si se va a ver bien. Oh, yes. Ahí está. ¿Sí se mira? Yes. Excellent, Mari. Very nice. Ay, ahí está. Okay. A ver. There are 7 people in the picture. Mm. Imagen. 2, 3, 4, 5, 6. It's false. I see 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 1 baby. One baby. Entonces es false. Uh-huh, false. Number 1, false. And number 2, there is a cat. On a chair. Yes, on a chair. Uy. Uy. Yes. Yes. True. True. Mm-hmm. True. Number 3. There is a woman standing
Hello, guys. Were you able to finish? Yes, no, so? I finished, miss. Excellent, very good. Yes, I finished. Excellent, nice, very good. Adita finished, Adita? Yeah, all right, Adita, very nice. Thank you. Roxy, were you able to finish everything? Fíjese que estaba trabajando con Bellita, con Bea, pero creo que la última faltó, creo que llega hasta la 15. Uh-huh. Ah, pues no, esa no la... ¿No la tenían? No. Ok, that's okay. La 15 llega hasta la 5. ¿Ah? Oh, my God. De verdad. Ah, pues ya no veo, ya ve. No, pero sí, estaba a la 15. Ay, yo creí que yo... No, hold on. Pero no cayó en el grupo. No la enviaron. Oh, really? Okay, let's check this. Y vea, ya entró. Yo creo que sí, Beita. Sí, vea, ahí está. Aquí estoy. Yes, very good. All right, guys, let's see. Number one, it says there are 7 people in the picture. True or false? False. False. How many people are there? 6. All right, 2. 5 and 1 baby. 5 and a baby, yes. There is a cat on a chair. True or false? True. 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 Okay. True. Now, si queremos ser como bien específico, eso sería un armchair. All right, que es diferente a una chair. All right, but it's okay. All right, it's fine. Number 3, there is a woman standing behind a sofa. True. Very good. Thank you. True. Number 4, there aren't any cups on the table. False. Yes, very false. Nice. There are some books under the coffee table. True. All right. There is a small chair in front of the coffee table. True. Very good. Okay. There aren't any children in the living room. False. There's a baby, right? There is a baby. He's a child. There are some flowers in front of a man. False. Very good. Thank you. And there is a fun in the picture. True. All right. Yep. Very good. And there is a small dog next to a chair. False. Very good. Thank you. Excellent. Casi me quemo los ojos buscando al small dog. Oh my goodness, Jasmine. Oh no, Jazz, I'm sorry. Okay, very good. Okay, let's work on this one here. I'm just going to share this one with you now. All right, so here we have, there is a pen on the table. There are 2 pens on the table and so on, all right? Number 1 says there is a library next to the park. Number 2, all the students went home. There aren't any students in the classroom. What about number 3? There are 50 states in the United States. All right, very good. Number 4, no. They aren't. There are not polar bears. Yes. All right. At the South Pole, there are not or there aren't. Number 5. I'm sorry, Miss. Yes. On the number 4, you can use any after aren't or just there aren't. You can say there aren't any. De hecho, vamos a ver los quantifiers, I think, tomorrow or the day before, like on Monday. So, yeah, you can say, no, there are no polar bears at the South Pole, or no, there aren't any, or solo, no, there aren't polar bears. Okay. Yes, very good, Chiqui. Thank you. All right, let's see. What about number 5? There is a message for me. Is there a message for me? No. Is there a there message for me? No. There, there isn't. are
There. Ay, there perdón. No, there isn't. No, there isn't. Very good. Okay, nice. Let's see. What about number six? Why are there so many cars in the parking lot? Excellent. Why are there so many cars in the parking lot? Very good. Number seven, I'm hungry. There is teacher. Mm-hmm. Please repeat the number six more slowly, please. Yes, okay. Why are there? Okay. Yes. Thank you. You're welcome. Very nice. Thank you. Number seven, I'm hungry. There is a restaurant. Across the street. Thank you. Very good. Number eight, how many days are there? Excellent. How many days are there in March? 30 or 31? Very good. Number nine. There are a few things. A few es un quantifier. Ya se va a ir siempre con a. A few. Nos basamos en things que son plural. There are a few things. I have to do this afternoon. Very good. Number 10. Is there a post office nearby? Nearby. Okay. Nearby. Yes. Nearby. Is there a post office nearby? I'm sorry. I don't know. Number 11. Is there something I can help you with? Is there something I can help you with? Very good. Number 12. No, there aren't. Mm-hmm. No, there aren't. No, there aren't. Uh-huh. Public holidays next month. Ahí igual, Chiqui, podríamos poner no, there aren't any public holidays okay. next month. All right, yes, very nice. Okay. Number 13, how many countries are there in the world? Yes, how many countries are there in the world? Number 14. There is a woman in the picture. Yeah, she's smiling. And the last one, 15. There are only three more days before the exam. Excellent. Let's study. Esa como que la hicieron pensando en nosotros. All right. Yeah. There are only three more days before the exam. Let's study. Excellent, guys. Very good. Okay. Tenemos como tres minutitos todavía. Háganme un favor, let's write sentences using there is, there are, there isn't, and there aren't. Cuatro oraciones. Uno por minuto, ¿ya ve? All right, una con there is, otra con there are, una con there isn't, y otra con there aren't. A ver, all right. Thank you.
All right, are we finishing? I think so. Okay. I think. All right, very good, thank you. Okay, Damari, tell me, de las cuatro escoja dos, una positiva y una negativa. Usted escoge si es singular o plural. There are two windows. Okay. In my house. There are two windows in my house. Perfect. And the other sentence? Negative. Mm-hmm. If you want to. Okay. There aren't apples in the box. There aren't apples. Or there are. There aren't apples in the box. Very good. Thank you. Nice. Thank you. All right. Very good. Let me see here. Laurita. Solo una. Okay, Laurita. Yes. Yeah. Okay. There is my new house. Oh, okay. There are some books in the library. There are some books in the library. Perfect. Yes, Laura. Perfect. Yes, it's good. It's excellent. Okay. La otra. There isn't my cell phone. No sé si está correcta esa. Como no es ese mi teléfono. No sé. Ah, para decir eso sería that is not my cell phone. That is, ah, bueno. Okay, that's okay, Laura. Okay, very good. Entonces. Thank you. Perfect. Very good. Let's see. y la última. Uh-huh. There aren't any classes today. Yeah, pero no aplica para nosotros. Very good. Yes, Laura. Okay. A ver, Adita. Con Adita vamos a terminar estas oraciones. ¿Adita logró hacer alguna? Solo una. Compártala. There is my new dress. Oh, my goodness. Very good, Adita. Very nice sentence. Thank you. All right, guys. Mañana iniciamos con esto que acabamos de terminar para que ustedes la puedan compartir. Recuerden que mañana ya nos quedan 3 días. All right. Friday, Monday, and Tuesday. Ya terminan, descansan un ratito. Yo sé que están cansaditas y cansaditos. All right. Igual, al inicio de la clase de ahora, les comentaba a los compañeros y compañeras que estaban que no sé si a partir de mañana, pero ya creo yo que sería el lunes, les van a empezar a mandar un link para llenar un cuestionario de satisfacción del curso. All right, la idea es que lo tienen que llenar, pero lo van a llenar conmigo el último día de clases. No lo antes. Ok, de hecho, aparte de la asistencia y hacerlo de la plataforma, también es algo obligatorio de llenar la encuesta de satisfacción y esta la manda INSAFORP. Ok, entonces va directamente hacia ellos, ¿verdad? Pero se lo mandan los compañeros de inglés corporativo. Entonces, la idea es que se haga el último día de clase a cierta hora que ellos nos van a asignar a qué hora se va a realizar. Entonces, si usted la recibe mañana, no vaya a abrir el link o no le vaya a empezar a llenar, ¿verdad? Porque solo una vez y se va a llenar en clase, el último día de clase. All right? Martes, el martes. Martes. Exactamente, el martes se va a llenar. Sí. Oye. Ok, está bien. I'm sorry, I have a question. Yes, el martes terminamos este módulo, el miércoles comenzamos el otro. No, chiqui, no, vamos a tener unos días de descanso. No estoy segura cuántos, pero por lo menos yo creería que es una semana. Ok. Relax. Y después de la semana regresamos con Miss Jessica, right? Jessica. Esperemos. Sí. ¿Dónde podemos hacer la petición? ¿Por qué? Oh, no. Por favor. Todos somos Jessica. Podemos hacer la petición, Miss. Si no, nos regresamos. Con nosotros. ¿Más no va a seguir con nosotros.
Lo que pasa es que yo les comentaba a las compañeras que ya me habían hecho la pregunta que eso no lo sé yo hasta muy cerca de la fecha de inicio del siguiente módulo. Ah, no, mira. No, vamos a huelga. No se vale. Yo creería que sí, vaya, ¿ok? Pero no estoy seguro. All right, veamos. Ya se despertaron, ¿verdad? Ya vámonos. All right, y si necesito que continúen con sus tareas, ¿verdad? Sus tareas son súper importantes. A ver, Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos Viuda de Ruano. Present. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Aparte que tengo que conocer a Zoe. Yeah. Yeah. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Presente. Laura Noemí Rivas Rivas. Con que no me vaya media clase. All right. Katherine Michelle Mejía Hernández. Presente, Miss. Mire, después a las Zoe aquí la va a tener en la clase de inglés. ¿A quién? A la Zoe. Excellent. La clase de inglés y la... Very good. Very good. Jenny Marisol Escobar Hernández. Presente. Cecilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Very good. Ok, entonces hoy se me queda Jenny, el viernes Damari, lunes Gloria Maribel Mazariego y Frank el último día de clases. Very good, guys. Descansen, por favor. Los veo mañana. Muchas gracias por estar. Thank you very much. Bye. Good night. Bye. 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 Everyone. Bye. 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 Qué tremendo. No, 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 y aquí a las 11 nos dormimos, ¿va? Sí. Ya los veo llorando. Se nos quita el sueño. Estoy esperando que me preguntara la pregunta. Viera que me he muerto de la risa aquí con la Sofi. Tengo una hermanita. Y yo le leo la oración y me dice, no, mi chico, se dice así, me dice. Es que era, ¿cómo se dice? In a table, dice ella. Y yo iba a decir, in a tablet. Pobre Sofi. Oh, my goodness, Michelle. All right, guys. Bye-bye. Miss Jessica. Miss Jessica. Dígame, Adita. Deberíamos de preparar algo. Deberíamos de preparar algo de despedida. Baby shower ahí, ve para chinear. O por lo menos comer algo juntas. Ahorita usted me avisa y yo con gusto me avisa. No, pero sería bueno todo el grupo. Claro. Le damos recto, manadita. Sí, le damos recto, es cierto. Sería bueno salir a compartir algo, Miss Jessica. Vaya, usted la me estimamos, avisa. La estimamos mucho. Muchas gracias. Usted nos ayuda. Igual. Ella invita. Usted nos ha ayudado mucho. Hermana Rita. ¿Qué digo? Bye bye. Qué barbaridad. Ella lleva la chiquera. Of course, Adilio. No guarde. Sí, mañana, mañana jálele las orejas, hermanadita. Vaya, no sé. Yo le voy se a dejar. Jalaré. Uh-huh. Vaya. Okay. Bye bye, good night. Bye, good night. Bye, bye. 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 Bye
Bello. Bye, soy Joshua. Yo soy. Bye, Joshua. Good night. Good night, dear. Hello. A ver, Jenny, entonces, cuénteme, al fin llegamos, Jenny, very good. Mire que nos tardamos cuántos días, pero llegamos. A ver, Jenny, no sé si hay algo que necesite ayuda o repaso o refuerzo, Jenny, ¿estamos bien? ¿Cómo se siente? Bueno, me va a escuchar, mi María José. Son bromas, mi María José. Vaya. Ya sabía que iba a decir eso, por eso me quedé. No, son bromas, no. No, sí, teacher, sí. Prepare la colchita cerca, 3 horas para con ella. Ah, vaya, ok. Mala, ya vale. Bye. Bye, María José. Nada. No, no, de verdad que estoy muy agradecida, de verdad, he aprendido un montón, de verdad bastante, más que todo a quitarme el temor a hablarlo. Sí, lo entiendo, entiendo bastante, porque tengo pues mis cuñados que me hablan bastante en inglés, mis primos que algunos saben hablar inglés, entonces mi oído se ha familiarizado bastante con el idioma. Sí. Y sí, ahorita... pues para mí no es que no sea nuevo, sino que es como hacer un repaso de eso también porque se había olvidado y como claro. Casi no lo usamos en el colegio y más la parte que yo doy, que son los chiquitos, la fonética es bien diferente, ¿verdad? Por el hecho de la forma de enseñanza que damos a los niños. Pero sí me ha ayudado un montón, incluso para, porque sí tengo niños de hijos de papás que son full inglés, y los niños pues hablan, entonces me ha ayudado un montón a ir como mejorando mis oraciones para las preguntas, para utilizar incluso todas estas prepositions que hemos visto, es como que, no, y estoy en la clase, así no, así no, y entonces aquello de que, no, así no era, no, así no, y así los niños pues gracias a Dios han, de verdad que sí me ha ayudado, yo de verdad estoy demasiado agradecida. Y he avanzado bastante, ¿verdad? Bastante. Y lo único es eso con las prepositions, que siempre estamos con ese at, ¿verdad? Sí. Normalmente estamos siempre in en todo. Sí. Exacto. Entonces, igual lo que a mí me costó al principio es cuando hablábamos del verb to be, cuando hay nombres, porque me cuesta como enlazar eso. Si hay nombres, there o we, cuestiones así para usar ya el be ahí. Eso fue lo único que me costó bastante como así enlazar en mi mente todo. Pero de ahí sí me ha ayudado bastante, de verdad. Estoy muy agradecida, de verdad. Qué bueno, Jenny. Sí, de bastante, bastante, de verdad. Qué bueno, de verdad que es gratificante. Bueno, usted es maestra y sabe que se siente nice, ¿verdad? Sí. Hacer parte del aprendizaje de las personas, de los niños, de las niñas, y en este caso de nosotros, ¿verdad? Así es que, pues nada, agradecerles también a ustedes porque están acá y después de un día pesado, de trabajo, ¿verdad? La docencia es bien pesada. Ustedes están aquí todos los días, usted siempre está con esas ganas y ese ánimo, entonces también se les agradece a ustedes, ¿verdad? Y a motivarles también, ¿verdad? A seguir. Ya se metieron en esto y termínenlo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Porque en el colegio también tienen ese, el inglés lo manejan, van a la par, ¿verdad? Exacto. Es necesario para ustedes seguir con esto, pues, para que los papás también, es un plus para el colegio, ¿verdad? Sí. Todos los docentes, aunque no sean de inglés, hablen inglés. Exacto, porque yo incluso yo les daba a ellos decir que hoy tenemos maestros pues que están en ¿cómo se llama? Con los niños más grandes, que yo les digo que ellos que están full inglés con ellos, les digo, háblennos, aunque tal vez no les vamos a contestar al 100%, pero sí vamos a empezar como a tener esa forma de que querer corresponderles, claro, a utilizar todo eso, porque de nada sirve que igual... Por ejemplo, en mi caso, yo lo estoy usando en mis clases porque todo, yo estoy como, no era así, no, así no es. O sea, y a veces la niña que le digo, ella me dice, ¿cómo dijo Miss? O sea, yo me quedo,
y ya empiezo despacio, despacio, para que me entienda y yo logre también escucharme si está correcto o no. Así es. Porque yo a veces lo que hago, me grabo okay. y me escucho. Uh-huh. Ah, no, entonces no era así. Entonces, y ya busco, vaya otra vez y a oírme otra vez para hacerlo. Porque okay. sí me ha ayudado un montón, de verdad, bastante. De ahí es lo único. Lo que pasa es que conmigo es que tuve profesores de que en esto de que me dieron inglés, que fue, o sea, fue para mí decir, no lo voy a aprender. O sea, así. Fue muy cerrado. Entonces fue así como que, no lo voy a aprender. Un bloqueo, entonces, a partir sí, de eso. Bastante. De ahí me empecé a meterme como a cursos y uh-huh. hubieron unos que sí, otros que no. Entonces, quizás la forma que yo he ido aprendiendo un poquito es con los niños, porque he tenido bastantes, como le digo, mis cuñados, mis primos, que hablan bastante inglés. Entonces, ellos, al pensar que yo estoy en el colegio y todo, ellos hablan y hablan. Incluso me tocó un año, vinieron cuñados de parte de mi esposo y trajeron al esposo full inglés, o sea, gringo, así. Y era como que, tradúzcale usted. Y yo, ¿cómo le voy a traducir? Le digo yo así, si apenas. Entonces, en lo que él poco empezó como yo, despacio, ¿verdad? Yo le pedí que me hablara un poquito despacio para irlo, ¿verdad? No le traducía tal cual por algunas palabras que todavía me cuestan entender, ¿verdad? Igual, incluso cuando usted da tips, ahí yo voy anotando ahí todo, porque si yo no escribo, a mí no se me queda. Así, literalmente, a mí no se me queda. Incluso, si aunque yo le puedo tomar una captura, pero si yo no escribo, no se me queda. O sea, yo tengo que incluso... Yo no sé cómo Dios me ha dado esa capacidad de estar, incluso cuando yo estudio y yo repaso estas clases, yo tengo que estar oyendo música, que alguien me esté hablando, estar oyendo televisión, para que se me quede lo que yo estoy estudiando. Si no, no se me queda. Pero de ahí sí, de verdad, he aprendido un montón. De verdad, hasta ahorita yo no tengo, o sea, preguntas para decir, mire, esto se usa así, esto se usa, no. Porque estoy entendiendo y lo estoy utilizando, lo estoy practicando en okay. clases con los niños, incluso en mis lecturas también, cuando yo estoy leyendo el currículum, porque también es en inglés, entonces es como, y así, y empiezo a cazar todo lo que nos están enseñando. Así claro. que yo agradezco mucho, de verdad, he aprendido un montón. Qué estoy bueno, aprendiendo. Jenny. Qué bueno. Sí. Y la felicito también, oye, así que a seguir más adelante, sí. ¿verdad? Para pues... realmente terminar de entenderlo, de hablarlo y quitarse sí. ese miedo, ¿verdad? Y ese bloqueo que muchas veces, lastimosamente, siempre hay sí. personas que de repente nos ponen un cierto bloqueo mental, pero no, usted es muy capaz, ¿verdad? Y lo está demostrando y usted está haciéndolo súper bien, así es que adelante, siga, ¿verdad? Y es de ponerse un reto, ¿verdad? Así como que sí. un poquito más cada día y ya va a ver que hay. Okay, no time, you're going to be speaking full English, Jenny. Yeah, okay. Sí, porque mi cuñado me dice cuando vienen ellos y me dice, ¿cómo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? No. Y él me dice, va, dígalo así otra vez. Va, él me lo dice, va, repetilo. Sí. Eso, así está correcto. Va, volverlo a decir y ahí es donde me pone, va, tranquila, que no pasa nada, sí, te claro. estamos ayudando. Entonces, así pero es. Quizás eso también me ha ayudado un poco a estarlo escuchando yo. Así la es. Mayoría de mi música es en inglés. ¿Verdad? Casi sí. todo. Yo escucho bastantes cosas en inglés, quizás mi oído se ha acostumbrado, sí, ¿verdad? Al lenguaje. Entonces, cuando usted empieza a hablar es como que, por eso, y así, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces igual para participar a veces yo me quedo porque sé que de varios de mis compañeros pues todavía su oído sí. no está tan agudo. Exacto. Ajá. Entonces uh-huh. le cuesta, diciendo que al hablar ya uno es como, ya puede, ya no. Entonces, yeah. incluso ya varios en el colegio me han dicho, es que usted nos ayuda, como que nos está enseñando como niños chiquitos, me dice así yo. Pero es que la idea es eso, es apoyarnos unos con otros. Así es. No sí. es solamente de que yo puedo más y no voy a apoyar a los demás, sino que así es apoyarnos es. Entre todos. Y la verdad que sí. es una gran ventaja que ustedes tienen, porque están... Es todos se conocen, pertenecen a la misma institución, ya son una familia laboral, ¿verdad? Entonces sí. eso es muy importante porque de repente a veces uno se mete a cursos solo o sola y de repente también eso influye, ¿verdad? Pero en este caso ustedes están, pues pertenecen al mismo grupo, entonces todos se conocen y se apoyan, ¿verdad? Entonces eso también es importante para el aprendizaje y lo hace más fácil. Sí.
Sí, de verdad que yo sí estoy aprendiendo un montón, de verdad que incluso cuando yo tengo alguna duda, pues que yo agarro a mi prima, mira tal cosa, no es por eso, y no crea que me lo dicen en español, ella, sino me habla, me da ejemplo, vaya, ahora decime vos, y ya me empieza ella a preguntar, incluso a ella le he dicho, cada vez que tú me veas, hablémonos en inglés para yo irme quitando esa pena, entonces ella ya... Ella ya empezó a hacer eso conmigo cada vez que me mira y empieza y yo, cositas que todavía parte inglés, parte español, pero ah, no, claro, después quitándome la pena más que todo, la pena es que me tengo que quitar. Pero sí, gracias, de verdad. Qué estoy bueno, muy... Jenny, estoy para servirle, oye. Ok, gracias, gracias. Ok, gracias, entonces la veo mañana, descanse y pues nada, seguir adelante, ok. Ok, gracias. Buenas noches. Igualmente, cuídese. Bye. Gracias, bye.